Pues esperamos de que le vaya bien, ¿verdad? Por el rival que le toca ahorita. Eso es lo que esperamos. Porque no es un rival tan exigente, ¿verdad? Entonces esperaríamos que le fuera bien. Por lo menos no esperamos una goleada, pero sí por lo menos un 2-0, un 3-0. Pero máximamente que estamos en nuestro país, ¿verdad? Que es el partido acá. Tiene que aprovechar su situación de local. El equipo está fortalecido. La llegada de Papa y de Fernández le va a dar más fuerza al equipo y está para sacar un buen resultado. Esperamos que lo aproveche y tener una buena ventaja para el segundo. 2-1 a favor de Guatemala. ¿Por qué cree que va a ganar Guatemala? Porque estoy viendo los entrenamientos que sí están funcionando bien y lo hacen pie al pie la letra como lo hace el profe.